Así que prepara el golpe que vengo a rajarte aquí en Guadalajara. Bienvenidos a mi vlog 275. Llegamos a Salt. Vamos a saludar al corillo un momento. Hace tiempo que yo no los veo. Desde el año pasado. Ese es el chiste más mojón, ¿verdad? Que hemos... Desde hace un año yo no te veo. ¿Y tienes algo ahí? ¿Algo tienes ron o no? Lamentablemente no. Pero tú te imaginas esto, yo me busco. Yo no te quiero ver a ti después de darte eso, yo me busco. No, nada, esa mierda. Estamos en la tienda de South de Dorado. Aunque usted no lo crea, todas estas camisas, Víctor sabe plancharla. No es plancharla, es doblar. Adiós, doblarla, maldita sea. Le está ahorita doblando, o sea, doblando ropa. Métela a tu doble. Mire, en el aire y todo. Ah, no, ok. Yo pensé que eras un duro y lo hacías en el aire. Mira eso. Es detalle y calidad. Detalle y calidad. Oh, mira eso cómo quedó. Y asumo que en tu casa tienes un crical. No tengo que ir a casa. Me van a enseñar a doblarla. Este es el artefacto. Esta es la magia. Pero él lo hace sin magia. Y yo soy pro. Cabrón, llevo 5 años doblando camiseta. El diseño lo va a poner. Ok. El diseño para el piso. La tablita en el cuello. En el cuello. Manga adentro, manguita para adentro, doblamos, ok. Wow. Wow. ¿Y cómo ahora la saca? Wow. ¡Wow! De frente le pongo esto en el cuello. Después le hago... Sin romperme la pierna, por favor. Que este tipo está botado y no lo sabe. Tengo que meterla ahí, y aquí, y ahora hago. Y después me dice, ¡Pizza Delivery! Estoy contratado, ¿no? Está apretado. Busque los South en el Mall of San Juan y en Dorado y pueden vacilar con este corillo. Ahora este nunca quiere salir en el blog. Entonces ahora está ni que haciendo una apuesta. ¿Cuál es tu apuesta? Yo te quiero apostar a ti $20. Ajá. Porque yo puedo contestar mi teléfono sin tocarlo. Es imposible que tú contestes tu teléfono sin tocarlo. Pero ahí se va a quedar. ¿$20? ¿Tú crees que puede coger el teléfono? Te voy a llamar a ver si. Espérate. Ok, $20. Fernán dice. Él dice. Venga a hacer la mierda. Oye, 1:30 al aire. Ok, $20. Llámalo. Que puedes coger el teléfono sin tocarlo. No puedes tocarlo. A ver qué truco tienes, cabrón. Te estamos llamando. Oye, Siri, contesta el teléfono en altavoz. No joda. ¡Qué hijo de puta! ¡Claro! Pasa por pendejo. Se nota que este tipo está bien aburrido en la casa, cabrón. Hablando solo con Siri. Oye, Siri, dile a tus cabrones que voy a empezar el programa. Seguro que a mí se me olvidó que los carros se mueven con gasolina. 0 millas. 0 millas, please refuel. Tengo que llegar a una gasolinera ahora mismo. Apagarle el aire. Esa mierda, el aire será verdad. Está ahí la gasolinera. 0 millas. La gasolinera está ahí. Llegué, estaba cagado. Ese gato encima el bonete, cómodo. Guayado ese bonete hasta el coño. ¿Eso no es tu guagua? No, es mi guagua, cabrón. ¿Pero tú no eres impedido? No, yo no soy impedido todavía. Todavía. Tengo impedimento en muchas cosas. Quique no tiene nada que hacer y tiene una aplicación que nos pone calvo. Ay, puñeta, tú la tienes ya. Ese soy yo calvo. ¿Y por qué tengo tanto pelo en la chiva? Parece un árabe. Parezco. ¿Tú estás qué? Adelantado a la tecnología. Se inventaron un filtro y conmigo no sale. Por eso me adelanté. Verá, Quique. ¡Wow! Parece que te vas a morir de la presión alta. Ahí. ¿Seguro? Posible. Sábado, nos anunciaron hace 2 días que tengo libre el lunes. Sacamos un Airbnb, Juliet y yo en Calle. Pero primero, como ahora nosotros somos bebedores profesionales de café, vamos a coger un tour por una hacienda donde, obviamente, donde hacen café. Y a probar sus cafés después. Porque así somos, profesionales. Y vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué pasó, Cali? ¿Qué carajo tú haces aquí? Tratando de hacer cosas diferentes porque siempre estamos bebiendo. Siempre estamos bebiendo alcohol en este vlog. Ahora estamos bebiendo café. Porque un vicio sustituye a otro. Estamos cogiendo tours de hacienda para caminar 1 hora, aprenderle dónde sale el café y coger un sol y jugueputi que nos suden las bolas. Las mías, porque Julia no tiene bola. Gracias a Dios. A las mujeres le sudan las teclas, díganlo. Las tetas. Las teclas. ¿Qué carajo son las teclas? Abajo las tetas aquí. Y lo de abajo de las tetas se llama el sobaco de las tetas. No. El sobaco de las tetas. Tenemos que caminar. Cali, ayúdame en la cuesta. Álame. Estas cuestitas. Estoy a punto de coger el agüita de Cali. Me mete el agua, Cali. Cali está contentita. Llegamos.
Ahora sí que sí. Les voy a dar el tour rápido del Airbnb. Tenemos ahí un gazebito. A Juliet y yo jugué el domino solo. Chequeate esta vistita de aquí. Esta es la primera terracita. Y Cali, no te tires porque me voy a tener que joder para abajo. No eres tú que te vas a joder, somos dos. Porque voy detrás tuyo. Hay como una segunda terraza. Por aquí se sube. Esta vista acá arriba. Vete ahí. Carajo. Y ahora vamos para el Airbnb. ¡Plucutu! Hay una camita allá arriba. Está el bañito. Ahí estoy yo. La camita. Y la cocinita con vista. Estoy hablando en mis stories. Si no me siguen, Alejandro Gil 7. De que está en el campo, está cabrón. Pero como que yo no viviría aquí todos los días. Y este animal que está aquí. Tú misma, Cali. Tú misma. Eso mismo. Chequense lo que yo cogí ahora mismo en el story. Esta perra casi se muere. O casi me mata a mí. Mírense este story que estoy grabando. Chequénselo. Ay, como que, o sea, la vista está. Me encanta. Es como que tengo paz. ¡Cali, Cali, 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 Cali! Cabrón, casi mi perro muere. Se tiró como un animal. Bueno, es un animal. Eres un animal. Me compré un perro para la ansiedad y ahora mi perro me da ansiedad. Esto está cabrón. Diablo. Se zumbó el garete. Tengo el corazón. Tengo el corazón en el culo. Wow. Otra razón por la que no viviría en el campo. Mi perra está loca para el carajo. No entiende que son jaldas. Hemos tenido que yo que llamar aquí a rescate. A Nino Correa para que venga a buscar a Cali. Seguimos nuestro día. Vamos a tratar de relajarnos antes de que me dé un ataque al corazón. Y vamos a encontrarnos con el corillo en Casita Guabate, en Calle. Vamos ahora para Casita Guabate. Esta es la ruta para salir del Airbnb. Esto está puñetero. Es una carreterita. Esto es lo único que hay. Una carreterita. Empiná, empiná, empiná. Estoy apretado hasta el ñoco. Esto está malo con cojones. Les presento a nuestro nuevo mesero. Bueno, el mesero. Caballero, ¿usted me puede buscar un mac and cheese y un vodka con perrier y limón? Estoy en mi hora de break. ¿Es tu hora de break? Pues te tiene que quitar el uniforme. Marquito lleva estacionándose. Lleva una hora y media. Un día entero para estacionarse. Un día entero. 10 días para estacionarse. Te estacionaste, cabrón. Me decían, es tu guardia, cabrón. Tu guardia, cabrón. Me dijo, pégalo la bomba, Gris. Lo pego. Después me dicen, no, muévelo porque ahí va la voz de sonido. Ajá. Lo muevo para el frente, me dicen, no, porque aquí hay equipo, hay que bajarlo. Le di más para el frente. Ajá. Después me dicen, pero ¿dónde vas a meter el cajón? Yo, pues puñito, pues lo meto en la entrada. Cojones, la culpa es mía. ¿Qué es tuya? Me están difamando, cabrón, como que yo sé guiar. Lo tengo para aquí, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mami, ahora sí. ¡Oh! 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 Esto se acaba de llenar con el trovatón. Esto está el garete y la lluvia es un revolú. ¡Canquistón en la casa! ¡Papi, llegó el lechero! ¡Pues te quedado ya! ¡Cumpleaños feliz! ¡Dejó caer mi coche! ¡Dejó caer el bizcocho! ¿Qué pasó? Después de matar a mi coche, ya son 50. Y después me van a matar. Ese bizcocho me empezó a caer. ¡Vete al carajo! El trovatón en Casita Guabate. El trovatón es un reggaetonero que es Rankistón contra un trovador que se llama Víctor Manuel. Así que vamos a ver quién gana trovando improvisando. Saludos a los que están grabando. Mira cómo está ese día dejando. Porque aquí en Casita te vuelvo a estar trabajando. Muchas bendiciones. Y lo digo sin disimulo. Al que no grite huepa, lo tiene metido. ¡Qué melones! ¡Mami,
¿Cuándo esta lluvia termina? Creo que en diciembre 31 del 2023, cabrón, le queda como un año a esta mierda lluvia. Oye, esto no ha terminado de llover. Cuando llueve, la comida es a mitad de precio en Casita Guavate, ¿lo sabías? Y cuando llueve, la comida... A mitad de precio en Casita Guavate. ¿Estás loco tú, cabrón? ¿Qué te dio esas instrucciones? Me dijo el dueño. Aquí, ahí no hay nadie. ¿Dónde está? El dueño no eres tú de Casita Guavate. Ah, gerente general. Y de Dorado. Eso es embuste. Nada, no, mitad de precio. Un cafecito incluido por lo menos por la casa en esta guadacero, gallo. ¿Tú quieres café? Bueno, siempre yo me pongo con el problema. Déjame buscar café. Este tipo se jodió. Este tipo se jodió pidiendo café. Me regalaron esto. Eso es un pitorro de café. ¿Tú pediste café? Sí, señor. Pitorro de café, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Por dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? En el día de ayer, yo tuve una experiencia. A eso de las 3 de la mañana, ajá, yo me di un shot de pitorro. Se acabó mi fiesta. Ay, yo no me quiero ir todavía. Pues sabes que son las 6, se acabó tu fiesta. Vamos a darle. ¿Estás ready? Claro. Tengo un pan aquí que está duro en la presión de grupo. Usted no cree en la presión de grupo. Si ustedes dicen, brinca por un barranco, usted pregunta si es divertido y después se tira. Bolsa, queda uno, es tuyo. Es de café, eso te despierta. Tú no bebes cortadito por la mañana. Está bien curadito, bien chévere. Por la familia, puñet. Y porque pare de llover. Y por la salud. Y que a Julián no le suba la presión de aquí a que se acabe el día. Muchacho vive con la presión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú querías café? No es el tipo de café que yo estaba buscando a las 3 de la tarde. Pero me gustó. ¿Ya se lo bebieron? ¿Qué pasó? Ellos se creen que ya son del club de Natalia, que no beben, pero ellas beben, coño, beben brillo. Y para arriba. Pero se quedaron fuera del grupo. Entonces, ahí, ay. Está bien, cabrón, las dejamos fuera. Es bien mal de nuestra parte, dejamos afuera a las nenas. Entonces, eso es una pelea, tú sabes que eso es una pelea, ¿verdad? ¡Salud, gorillo! Voy a pararle a repartir la piel a esta ya. ¡Baila, Kike, baila! ¡Baila! Ok, no baile, está bien, está bien. Ahí está nuestra suerte. Víctor, ¿le escogiste tú? Sí, vamos a ganar. Si ganamos, nos lo dividimos entre nosotros. Yo te voy a pagar, tú no lo chavo. Pero te lo voy a pagar por la casa. Todos sabemos dónde tú vives. Si encuentras una Nissan Rogue con 118 impactos de bala. Es Kike, se llevó los chavos. Una, dos, tres, cuatro y yo cinco. Si nos pegamos ahí como los hombres, hicimos el caballo, nos vamos todos para Colombia. ¡Oh! Irá aquí que solo porque a nosotros no nos van a dejar. Estoy buscando un hombre para casa. Llegamos a Teta. No era bueno. No Teta de verdad, pero me gusta el sitio, es bueno. Kike está quejándose. Ha subido más cuesta hoy que el carajo. Ay, yo me muero ya mismo. Pero tú trabajas en un campo de golf. Sí, eso es flat, cabrón. Eso es flat. Y ando el carrito de golf para que jodan. Kike, se te fue el mareo. A punto de vomitar. Y si me siguen mareando con la cámara, la culpa es tuya y de este. Esto es lo último. Julián estaba guiando como un animal y me echa la culpa a mí porque me estaba siguiendo. Y andaba con el pichirriete atrás, que mira, así de chiquito. Era como una bola de ping pong, ping, ping. Kike está realizando el video de Cali. Miren todo lo que Cali voló. Dale, dale, dale. Cali voló. ¿Cuándo fue la última vez que tú brincaste así? Yo, ahora cuando me bajé la boba a Julián para no vomitar. Tira para adelante que estoy pendiente. Yo tengo un mano y te rompo los dientes. No soy de Loíza, yo soy de tu alta. Pero ves para allá que te mando la malanga. Pero, ¿qué te pasa, Marquito? ¿Qué carajo tú haciendo malanga y no te mires en Loíza repartiendo la malanga?